1923an Lizarran herri ekimenez euskarazko klaseak hasi ziren. Lehendabizi euskaltegi ireki zen eta berehala euskal eskola edo ikastola. Foru plazan ibili ziren hiru urtetan. Orduko aurraiek oraindik ere gogoan dituzte andereñoak Petra Azpirozek irakatsi zizkien abestiak eta euskarazko hitzak. Hoy, Ricardo Daldiano y Pello Echaniz nos presentan el documental Se prohíbe la palabra, Errepublikako Lizarrako ikastola. Vamos a ver hoy la historia de la escuela vasca, que estuvo aquí en Estella de 1932 a 1936, a través de los testimonios de los alumnos, de la familia del andereño, del historiador Josu Chueca y de la documentación de la época. Duró pocos años y fue terminantemente prohibida. Se prohibió el chistu, se prohibió cantar, se prohibió la palabra. Primero hay que agradecer al Ayuntamiento por habernos cedido la sala, a Begoña, su alcaldesa, por supuesto. Gracias al Ayuntamiento. Y antes hay que acordarnos de los que no están. Nos tenemos que acordar de José Castejón y de Petra Azpiroz, que ya fallecieron. Como habéis podido ver, son parte muy importante dentro del documental. También hay las hermanas Ortigosa que no han podido venir y han excusado. Eskerrak baita ere lagundu diguten Irujo etxeari eta akutsari, guregan konfiantza jarri dutelako. Ikasle izan zirenei ere, kameren aurrean jarri direlako, eta gaur hemen daudelako, bati. Petra Azpirozen familiari, hortxe daude, alde horretan, etxeko atea dilekizion izki dutelako, eta hainbat kontu kontatu zeni dutelako. También a la familia de Simón Blasco, las imágenes que habéis visto en blanco y negro. Es un documental de los años 40 de Simón Blasco, que era médico en Estella y que era un loco del cine. Y bueno, el documental que se puede ver en la biblioteca, que hay copias del mismo, nos da una idea de cómo era la Estella de aquellos años, ¿no? Habéis visto una pequeña parte. Josu Chuekari ere ezkerrak, Josu Chueka historiagilea ikusi duzue, hementxe daukagu. Ezkerrik asko, Josu. Hainbat datu eta xehetasun eman zizkigun, Josu, eta zoragarria izan da Lizarrako historia berreskuratzea bere eskutik. Eskerrik asko. Baita ere, eskerrik asko Napal familiari, Napal familiak utzi dizkigulako Super 8an ikusi dituzuen 70-ko ikastolaren sorrerako irudiak. Eskerrik asko. Cuando estábamos montando el documental, pues le dábamos muchas vueltas al tema de la música, ¿no? No sabíamos qué poner, nos íbamos lejos, pensábamos en gente de fuera, en gente de por aquí, y al final, pues creo que lo más adecuado para esta película lo teníamos aquí, ¿no? Que es la coral Erentxa y los chistulares del padre Hilario Lazarán. Creo que pega bien. Dokumental honen mezua bakoitzak interpretatu behar du, noski. Baina guk transmititu nahi izan dugu, alde batetik askatasunaren garrantzia. Edo agian esan beharko genuke askatasun ezak zer sortzen duen.
Debekuei buruz hitz egiten da pelikulan, eta ikusten da zein erraza den debekatzea norberarena ez dena, inorena dena, eta ze ondorio izaten dituen. Transmititu nahi izan dugu errespetua kulturari eta hizkuntzari, eta berreskurapen lanari ere. Berreskurapen honetan hezkuntzak duen garrantzia azpimarratu nahi izan dugu. Eta guraso ikasle eta irakasleen lana dela pentsatzen dugu. Lo que hemos querido contar es una pequeña historia, ¿no? Dentro de la historia de Estella, una parte pequeña, pero bueno, creemos que importante para nosotros, ¿no? Claro, una historia afectada por la guerra, una guerra que para todos es malo, ¿no? Y sobre todo, pues una infancia truncada y un reconocimiento que creemos que merecen nuestras personas mayores, que tienen mucho que decir y que tienen mucho que enseñarnos.